Momentos de tensión se vivió la noche del viernes en la cancha Juan Carlos Ramos del sector Pueblo Nuevo de Villa Duarte, cuando este individuo con un poloché amarillo comenzó a realizar disparos al aire mientras se celebraba un partido entre los equipos La Gloriosa y Pueblo Nuevo. Aunque muchos prefieren no hablar del incidente en que nadie resultó herido, Patricio Calderón, propietario de un colmado, rompió el silencio para narrar su reacción cuando escuchó la ráfaga de disparos. Yo oí esos tiros y yo me cerré antes de que tiraran. ¿Aproximadamente cuántos tiros? No sé, pues ya yo estaba cerrado. Y es que a decir de otros comerciantes, la delincuencia no da tregua en la zona. Son diferentes tipos de delitos los que se cometen a diario. Son personas de otros lugares los que vienen. Y entonces hay, si no es riña o problema por droga, es por asunto de bandas o asunto ya de atracos, ya a nivel ya de negocios, se dan también atracos a vehículos. La mañana de este sábado, agentes de la Policía Nacional impidieron que el equipo de este canal ingresara a la cancha mientras otros miembros de la institución patrullaban la zona. Maylen Reyes, Objetivo 5.